Hola, soy Deus. Esta es la segunda parte de El verano del 82, una retrospectiva en donde voy a analizar las películas que plantearon lo que para mí es el mejor verano de la historia del cine. Y si la semana pasada vimos una película que te daba miedo por meterte en la televisión, hoy vamos a ver cómo puedes ser un comunicador interespacial a través de una sierra eléctrica y los juguetes de tu hermana, para que te pongas a llorar. Tal y como lo mencionamos la semana pasada, el guion de Night Skies terminó desenvolviéndose en un proyecto de Spielberg que en un principio consideró como una secuela oscura y de horror a Encuentros cercanos del tercer tipo, pero que con el fracaso de 1941, pues todo se derrumbó. Entre esas cosas que precisamente a Spielberg le afectaron durante 1979, fue su relación frente a Amy Irving. Irving era amiga de Brian De Palma y colaboradora de sus filmes en Carrie y en La Furia, donde es protagonista. Y se había encontrado con Spielberg y pues los dos empezaron a realizar, a tener una relación formal. Pero las diferencias de modalidades que representaban eran bastante opuestas. De acuerdo a la propia Irving, Spielberg para ese entonces se mostraba bastante inmaduro y renuente de homologar con personas de su edad, prefiriendo jugar videojuegos y enfatizar su entera labor hacia su trabajo. Y a pesar de que se dieron una oportunidad romántica, fue el propio Spielberg, con su nariz demasiado metida en sus proyectos, lo que le terminó por distanciar de Irving, sobre todo en el aspecto más importante que los dos habían estado hablando, sentar cabeza y ser padres. La ruptura amorosa de Spielberg se dio cuando este se encontraba ya en Tunisia filmando Cazadores del Arca Perdida, la película que le serviría como punto de redención tras su anterior fracaso. Pero la mayor parte del tiempo Spielberg se encontraba solo, algo que de inmediato conectó con Melissa Mathison. Melissa Mathison era una guionista de carrera nueva que se encontraba tan alejada del hogar porque seguía a su nuevo novio, Harrison Ford. Y era Melissa con la que Spielberg empatizó bastante durante la filmación de la película. Entre ella y él llegaron a conversar de tres proyectos: sobre Caballo de Guerra, sobre el gran parecido de Indiana Jones a Tintín y sobre Night Skies. Spielberg le narró y le ofreció leer el guión de Night Skies, y Mathison aceptó para después encontrarse emocionalmente conectada a la historia, no solamente bajo los influjos del horror, que de hecho era lo que desestimó, sino en el detalle de la relación de un niño con un extraterrestre. Y le juró a Spielberg que por favor hiciera ese proyecto, que era el mejor que tenía hasta la fecha. Esa tensión y sorpresa hacia una película que todos los demás habían estado desestimando, incluyendo el propio Spielberg, fue algo que le llamó bastante la atención y se dispuso a trabajar con ella en revisiones de Night Skies con horas de discusión que el director capturó a través de conversaciones enfrente de una grabadora de sonido. Con este ejercicio, Mathison y Spielberg trazaron tres guiones preliminares de Night Skies e incluso títulos, que pasó de La vida de un chico a E.T. y yo y finalmente E.T. el extraterrestre. Spielberg, para sorpresa de todo el mundo, realmente batalló para que los estudios tomasen en cuenta el guión de E.T., que en primera estaba escrito por una mujer que no tenía precisamente una carrera popular, salvo por su participación en El corcel negro de Carroll Ballard, producida por Francis Ford Coppola, de la que también ya hablamos hace unos años. Spielberg se acercó a Columbia para tratar de hacer las paces frente a Frank Price, el cual rechazó la película porque para Price los filmes con niños protagonistas eran un riesgo de taquilla no fiable. Los demás estudios tampoco se mostraron amigables, salvo Universal, que para enero de 1981 fichó a E.T. de tal forma para recordarle a Spielberg de su cláusula de contrato no realizada de cuatro proyectos. Durante el trabajo de la mezcla de sonido de Poltergeist, Spielberg estuvo de lleno trabajando en E.T., la cual estaba apuntada para estrenarse en junio del 82, formando competencia con la otra película que había producido. Creo que de muchas películas, una de las que más se me dificulta hablar o escribir es sobre E.T. Conforme he crecido, he visto que hay varias personas y críticos profesionales que la tachan de bastante sosa y de una película efectivista que, bajo las normativas de Spielberg, no aporta nada atrevido y, en cierta parte, eso es medio verdad, no del otro vida, pero sí que está muy a la segura. Bajo la doble función que se presentó a través de Poltergeist, en la única ocasión que yo pueda recordar que haya sucedido en la historia del cine, Spielberg dejó que los elementos críticos de la americana fueran postulados por Toby Hooper, y en comparativa con la asociación de E.T., que parecían de base, esta función del escenario de la suburbia y la relación de los niños con lo paranormal. En este aspecto, sí, es más notorio Poltergeist por su crítica. Pero E.T. de verdad que se trata de una proeza que la gente ve
pues con debilidades, pero que yo encuentro esta formulación como una de verdad muy potente y emocional. Matheson y Spielberg de nuevo toman las experiencias de este en su infancia y plasman una visión autoral definitiva de parte de un chico solitario al que le adolece y no entiende la complejidad del mundo adulto, al que le ha arrebatado la supuesta armonía de una familia normal. Presentada en un divorcio del cual pues los chicos constantemente enfatizan frente a su madre esta condición de anormalidad. Es en E.T. que en estas conversaciones tienen un gran fuerte, de parte de Matheson. Son bastante naturales y exponen la constante melancolía que los niños tienen al tiempo que fue, consumados incluso por la evocativa fotografía de Alain Dabiot, que los plasma dentro de los elementos tradicionales del gótico con tremendos claroscuros, que incluso moldean los espacios de una casa a la que puedes percibir, pues le adolece la ausencia de un miembro. No hay risas, todo es muy triste. Esto es muy interesante de apreciar y es un tema importante dentro de E.T. porque la ausencia del padre sí siempre ha sido un elemento temático en Spielberg. En E.T. es la primera vez en donde encuentra, lejos de un resentimiento, una exploración mucho más comprensiva en el eslabón femenino de la película puesto a través de Dee Wallace. Una madre que se esfuerza por mantener el núcleo de su familia tras el abandono de su esposo por una mujer supuestamente más joven, que trabaja y trata de mantener a sus chicos y que nunca parece tener el respeto de parte de estos a los que siempre homologa dentro del bando patriarcal, los siente perdidos. Y es algo bastante curioso y bastante triste de ver porque es una mujer que realmente se esfuerza para tratar de ofrecer una vida óptima a un grupo de chicos que no la consideran, ni siquiera tampoco sus esfuerzos, y que incluso para los amigos de Michael es constantemente rebajada dentro de un nivel matriarcal y más vista como una madre o una hermana mayor. El tema de divorcio es clave para Spielberg, pero también me parece que para la generación que vio E.T. por primera vez es importante. Estamos hablando de la generación que más sintió este acto como normativo, tomando en cuenta que tan solo en 1981 el número de divorcios dentro de Estados Unidos alcanzó un punto máximo de 1.21 millones, es decir, una media de 5 de cada 1000 norteamericanos se encontraban en proceso de separación. Fue esta normativa social la que creo que apuntó demasiado a la identificación de E.T. entre las audiencias y de ver cómo un muchacho dialoga un duelo interno a través de las interacciones de un amigo del espacio. Es como cuando ellos intentaban plasmar las complejidades de lo que pues ya no era en sus amigos imaginarios o mascotas. Y de nuevo no creo que eso sea chantajista, es una película que habla de un elemento real dentro de la cultura, pues casi universal, pues hasta este punto. Y también le ayuda a que la percepción de Spielberg hasta precisamente en esta película sea tan perfecta. Se mencionaba lo de su relación con Irving en un principio es porque tiene algo de valor E.T. como esta forma de madurez de su parte, ya que Spielberg le dedicó durante toda la filmación de la película a entablar una relación con los tres niños como si fueran sus hijos, alimentando así una de las mejores participaciones de niños propuestos en la cámara del realizador e incluso del cine de Estados Unidos desde entonces. Sus actuaciones son reales, sus interacciones naturales y son sumamente emotivas porque Spielberg les deja una pureza captada en una cámara en donde realmente los vemos tener un aprecio por un mono de látex que es tan convincente para ellos como para llorarle y besarle, y pues la audiencia toma partido de esta verdadera existencia en un mundo en donde además la percepción adulta no tiene cabida, porque ellos son incapaces de entender la pasión y amistad que acaban de encontrar. Es una película que precisamente habla del desmoronamiento de la infancia por la incentiva de moverse adelante, que si bien es algo que los niños intentan evitar, pues es fútil. Tan solo habría que considerar que E.T. acaba con el rostro de Elliot sufriendo una ruptura de corazón, pero entendiendo quizás por primera vez en su vida y en la película de que así son las cosas. Tus seres amados a veces se van y los tienes y los tendrás siempre en la cabeza y en el corazón. Eso es crecer. Es de verdad bellísima, una película que postula de manera honesta estas vivencias y la extrañeza de un niño casi como si lo hubiera realizado otro de su misma condición y tamaño, pero una de las cosas que más encuentro como perfecta y mi enamoramiento principal con la película es el score de John Williams. E.T. es casi imposible de concebir sin la música de este, y dentro de la película tiene una función casi armoniosa que eleva los sentidos y la magia de lo que estamos viendo. De hecho, me encanta que al principio E.T. a través de la imagen se presenta como misteriosa y que en la música de John Williams se tergiversa una serie de géneros fílmicos. Pasa del horror al misterio y de pronto encapsula de nuevo el horror pero propuesto a la inversa, con el tema del extraterrestre ahora amenazado por el tema de los adultos que buscan explorar lo que ya no tienen, enfrascarlo y pues tomar apuntes como si de esta forma entendieran lo que se les perdió. Y quizás la pieza de resistencia y razón por la que ganó un premio de la Academia sea el clímax de la película, en donde John Williams crea 15 minutos de música frenética
que va de la emoción del escape, de la suburbia, a reutilizar el tema del vuelo y la despedida sin algún desperdicio del momento, y en donde el propio Spielberg toma sentido de esta apropiación musical montando la película bajo el ritmo de lo propuesto. La recepción de E.T. fue un fenómeno impredecible. Quizás el más destacable y por el que la gente la sigue recordando con cariño era el impacto emocional que para una generación reciente de los 80s recibía, en un sentir que solamente es comparable pues, con las películas de Disney, como con la muerte de la mamá de Bambi. Creo que el novelista Martin Amis lo describió de manera perfecta. Hacia el final de E.T. apenas podía soportar mi duelo interno y asombro, porque volteé a ver a mis compañeros de sufrimiento. Había hombres ejecutivos, hombres de color, inversionistas, japoneses, punks, hippies, madres, adolescentes, niños, cada uno portando una máscara de lágrimas. Y es que en realidad no estábamos llorando por el extraterrestre, ni por Elliot, ni por la pequeña Gertie. Estábamos llorando por nuestra propia identidad perdida. Ese es el genio primordial de Spielberg. El ponerte en conflicto con lo que ya no eres. E.T. se estrenó el 11 de junio de 1982 con 450 salas a lo largo de Estados Unidos y con una expansión mundial para las siguientes dos semanas y con una emoción e impacto que realmente no se había visto ni se verá. La gente le escribía un número de cartas a un extraterrestre que no existía, que incluso fueron publicadas en un libro específico para esto. Ambientalistas buscaban preservar el espacio que se utilizó para el filme, clamando que era importante por ser el punto de encuentro de dos especies inteligentes, y predicadores norteamericanos aprovecharon el impulso de E.T. para revelarlo como una parábola del amor y una evocación cristiana que servía pues, de intereses de atracción infantil. O sea, como para que fuera la misa. Hubo canciones sobre E.T. cantadas por Neil Diamond y una de parte de Michael Jackson que fue compuesta por Alan y Marlene Bergman, el dúo detrás de The Way We Were de Barbara Streisand. Particularmente, Jackson se encontraba muy enamorado del filme con una copia personal que juró haber visto tan solo ese año 50 veces y logrando obtener una sesión fotográfica con uno de los diseños de Carlo Rambaldi, al que abrazó y besó. Ese Michael Jackson era muy, muy raro. Su primer fin de semana tendría una taquilla de 11 millones de dólares y estuvo fluctuando entre el primer y segundo lugar semanal hasta finales de octubre y recuperaron un segundo primer lugar para diciembre por un reestreno organizado de Universal. Los números de E.T. son sorprendentes, con el más agresivo el que estuviera 8 semanas durante su corrida con ingresos de 10 millones de dólares y sin mencionar el impacto mundial pues, de números similares. Terminó por recaudar 619 millones de dólares, volviéndose la película más taquillera hasta ese entonces. E.T. terminó por obtener 9 nominaciones al premio de la Academia del año consecuente, solamente ganando 4 en los aspectos técnicos y el musical, que son completamente merecidos, pero considerando que Gandhi fue la mayor celebrada de ese año, demostraba la total desconexión de los votantes con una película que se postulaba de manera muy honesta, pero que no dejaban de ver como una obra en cierto sentido inmadura para los estándares de películas que ganaban, obviamente prestando mayor atención a aquella que por default define lo que es un Oscar bait. Y es que a 40 años dudo mucho de que Gandhi, por lo menos en el aspecto fílmico, no haya dado un golpe no solamente rotundo en taquilla, sino emocional en toda arista de clase y nación como lo fue E.T. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. E.T. es una película que es muy fácil de encontrar en cualquier formato, está en las plataformas de streaming, de hecho creo que casi todas la tienen, está en formato físico y está hasta en YouTube, obviamente pagando. Y realmente es una película a la que le tengo mucho cariño, es una película que incluso ayer volví a ver y es muy... muy noble la conexión que tú generas con esa película. Es una película que me hace llorar y me hace sentir como que a veces la necesito, sobre todo como para desahogarme cuando a veces me siento muy triste y que me siento solitario, como se sentía ese niño de ese suburbio norteamericano. Y creo que es un mensaje casi universal, es una obra maestra a la que le quiero mucho. Y desgraciadamente E.T. también terminó afectando a otras grandes películas, pero pues eso lo vamos a ver en este, el verano del 82. ¡Nos vemos!